En los años 30 se popularizó la canción Gloomy Sunday, pero poco a poco fue tornándose terrorífica cuando se difundió que más de 18 personas, algunos dicen incluso 100, se suicidaron en Budapest debido a ella. Hungría siempre tuvo altas tasas de suicidio y la canción era tan popular que no resulta extraño que un suicida la estuviera escuchando. Además, la letra depresiva no ayuda. Sin embargo, hubo un suicidio real por ella. El creador de la canción se suicidó luego de que su único éxito fuera culpado de estas calamidades. Hasta el día de hoy, millones de personas en todo el mundo dicen sentir una sensación de angustia, depresión y ansiedad al escuchar esta canción, la cual muchos han titulado como la canción del suicidio. Esta canción también fue utilizada en películas y, según expertos, lo que transmite es una energía muy negativa y densa que induce a las personas que la oyen a cometer suicidio, a no querer seguir viviendo más. Algo así como una especie de mensaje subliminal oculto en estas letras y en esta melodía que impulsan al que la oye a cometer suicidio. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Cómo te sientes al escuchar la canción? Sin lugar a dudas, uno de los misterios que tiene este mundo, Gloomy Sunday, la canción del suicidio. Si la vas a escuchar, te recomiendo que no lo hagas solo. Hasta aquí el video. Si te gustó, por favor, dale manito arriba, compártelo con tus amigos y no te olvides de comentar qué piensas. Un abrazo enorme y hasta pronto.